Dime si se me escucha. Sí, Joanita. Sí, sí se le escucha. Buenas tardes. Gracias, Natalie. Ahí hay como un eco. Capaz que Natalie está cerca de otro dispositivo que está conectado a la sala. Rendiciones de cuentas 2021 por parte de las provincias de Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Sucumbíos, Tungurahua y Zamora Chinchipe. Agradecemos su gentil asistencia e iniciamos con la provincia de Pastaza. Adelante, por favor, cuando el contador lo indique. Muy buenas tardes. La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pastaza les da la más cordial bienvenida a la presentación del informe de rendición de cuentas con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 208, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, así como el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y los artículos 9, 10 y 11 del Reglamento de Rendición de Cuentas. La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pastaza expondrá públicamente su gestión realizada en el año fiscal comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021. En este momento me permito saludar la presencia de las autoridades que nos acompañan en este evento. Abogado Leonel Maza, director provincial del Consejo de la Judicatura de Pastaza. Doctora Tania Mazón, presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza. Doctora Maritza Reino, fiscal provincial. Doctor Telmo Arteaga, director provincial de la Defensoría Pública de Pastaza. Coronel Patricio Campaña, mayor de Policía de Estado Mayor de la Policía Nacional, subzona Pastaza número 16.
Abogado César Zurita, presidente del Colegio de Abogados de Pastaza, señores presidentes de los gobiernos autónomos parroquiales de Pastaza, señores y señoras notarias, señores y señoras juezas de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, ciudadanía en general. Recordarles a los usuarios y ciudadanía de la provincia que el presente informe está siendo transmitido por la plataforma Zoom y la página de Facebook del Consejo de la Judicatura, por la cual se receptarán inquietudes y sugerencias sobre el servicio que brinda el Consejo de la Judicatura de Pastaza. En este momento, damos paso al abogado Leonel Maza Durán, director provincial del Consejo de la Judicatura de Pastaza, quien realizará la exposición de rendición de cuentas 2021. Abogado, tiene usted la palabra. La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de la provincia de Pastaza saluda al doctor Fausto Murillo Fierro, presidente del Pleno del Consejo de la Judicatura, a la doctora Maribel Barreno Belín, vocal del Pleno del Consejo de la Judicatura, al doctor Juan José Murillo Velasco, vocal del Consejo de la Judicatura, al señor Magister Javier Muñoz, vocal del Pleno del Consejo de la Judicatura, a las señoras y señores autoridades de la provincia de Pastaza, y a todo el público que está siguiendo este evento de rendición de cuentas. Muchas gracias y bienvenidos. Dando cumplimiento a lo que dispone el artículo 88 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que determina que, como un derecho ciudadano a la rendición de cuentas, esta dirección presenta el informe de rendición de cuentas correspondiente al año 2021. En base a la gestión administrativa direccionada en las cuatro líneas de trabajo contempladas en el Plan Estratégico de la Función Judicial 2019-2025, que son la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento institucional a través de la capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales, la independencia judicial con estricto control disciplinario y el fortalecimiento de los mecanismos de investigación y sanción en los casos de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes y mujeres. La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pastaza funciona en una infraestructura moderna que permite que las actividades del personal jurisdiccional y administrativo, así como el servicio a los usuarios, sea desarrollado y brindado de manera oportuna y eficaz. En el año 2021 se atendieron 51,400 usuarios que acudieron a realizar diversas diligencias en esta dirección provincial. Se lograron grandes avances como parte de la gestión administrativa, lo cual permitió alcanzar una tasa de resolución del 0.99%. Además, en este mismo periodo, enero-diciembre del año 2021, ingresaron 5,466 causas y 40,588 escritos. Con el objetivo de precautelar la salud y seguridad de los servidores y usuarios, se gestionó al Ministerio de Salud Pública la inoculación contra el COVID-19 de todos los servidores judiciales. En ese mismo año, la Dirección Provincial lideró la Mesa Técnica Provincial de Violencia, la cual permitió que se realice la denominada Caravana por Tus Derechos 2021, actividad en la cual se logró socializar a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades pertenecientes a las diferentes parroquias de la provincia de Pastaza. La socialización tuvo la finalidad de hacer conocer todos los servicios que presta esta Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura en Pastaza, entre otros, la mediación, la justicia de paz, los protocolos de denuncia en casos de violencia intrafamiliar y solicitudes de medidas de protección.
Con el objetivo de disminuir los actos de corrupción, la dirección, a través de la Oficina de Control Disciplinario, atendió oportunamente las denuncias presentadas y sustanció adecuadamente las investigaciones y sumarios disciplinarios. Además, se realizaron amplias campañas de difusión a través de medios de comunicación y redes sociales, en las que se hizo conocer la línea gratuita 1-800 Transparencia, a fin de que la ciudadanía pueda realizar sus denuncias. Durante el año 2021, no existieron denuncias por actos de corrupción. Sin embargo, se aperturaron 73 procesos investigativos, 24 procesos contra órganos administrativos, 19 contra órganos auxiliares y autónomos y 30 contra jurisdiccionales. De estos procesos investigativos aperturados, el 90.41% fueron resueltos y el 9.59% se encuentran en trámite. Entre los procesos relevantes se sustanciaron dos sumarios contra un agente fiscal y otro contra un otro agente fiscal destituido en el año 2020. La crisis sanitaria que atravesó el país requirió de la creación de nuevas herramientas tecnológicas que permitieron a los usuarios realizar los trámites de manera electrónica y así evitar el traslado físico innecesario hasta nuestras instalaciones, así como fortalecer el sistema de justicia en el ámbito tecnológico. En este mismo periodo, ingresaron 2.305 causas en trámite a través del sistema SADGET, que corresponde al 29.76% de la carga por expediente electrónico. Mediante la ventanilla virtual, se ingresaron 2.156 escritos. Se efectuaron un total de 339 video audiencias o audiencias telemáticas. Además, se emitió 561 medidas de protección mediante el módulo virtual que se encuentra habilitado en 22 entidades operativas, entre comisarías, intendencias, juntas cantonales, tenencias políticas y fiscalías, para disponer y solicitar medidas de protección a través del módulo virtual. Este trabajo permitió, gracias a la firma de memorandos de entendimiento con los gobiernos autónomos descentralizados municipales de los diferentes cantones de la provincia de Pastaza. Asimismo, durante este año 2021, se realizaron mantenimientos prioritarios en base al plan de mantenimiento previamente aprobado. El mantenimiento consistió en 8 investigaciones, intervenciones a la infraestructura física, el mantenimiento correctivo de 3 oficinas del área técnica, el mantenimiento preventivo y correctivo de cielos rasos. Asimismo, se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores, equipo hidromático y motobombas. Asimismo, instalaciones eléctricas, baterías sanitarias, puertas eléctricas y manuales, y al sistema contra incendio y detectores de metales. La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pastaza, aprovechando la visita de las autoridades del Pleno del Consejo de la Judicatura, inauguró la Sala Gesell, la misma que fue equipada a través de la gestión con la empresa privada. En lo que respecta a la capacitación, en el año 2021 se realizaron 52 capacitaciones, lo que implicó la intervención en 11 parroquias de la provincia con la denominada Caravana de los Derechos, que fue dirigida a servidores públicos y abogados en libre ejercicio, así como a toda la ciudadanía. En dichos o a dichos eventos asistieron un total de 450 participantes.
el 80.77% de las capacitaciones se desarrollaron de manera presencial y tan solo un 19.23% se las realizaron de manera virtual. En lo relacionado a los métodos alternativos de solución de conflictos, Pastaza cuenta con un centro de mediación, el mismo que presta sus servicios en las instalaciones de la dirección desde el año 2014. En el mismo año 2021 se atendieron 345 casos en el centro de mediación, de los cuales 273 ingresaron por solicitud directa, 49 casos por remisión de tránsito y 4 por derivación judicial. Se instalaron 222 audiencias, que representa el 64.35% del total de causas ingresadas. En estas audiencias se alcanzó el 100% de acuerdos. En materia de familia se resolvieron 145 casos. En materia de tránsito se resolvió 49 casos. Los casos ingresados a mediación representan el 8.73% de la carga no penal. En la provincia de Pastaza representaron el 8.73% de la carga no penal en la provincia de Pastaza en el año 2021. La provincia de Pastaza en el año 2021 contó con 13 jueces de paz, de los cuales 4 cesaron en sus funciones, 5 ingresaron como nuevos jueces de paz y 2 fueron ratificados. Los 13 jueces de paz conocieron 141 casos de conflictos patrimoniales, interpersonales, ambientales y comunitarios. De estos, 79 casos fueron resueltos mediante actas de conciliación, 50 casos fueron archivados, 11 direccionados y un caso fue resuelto mediante resolución en equidad. En lo referente al presupuesto del año 2021, se nos fue asignado un monto de $3,428,600 para gasto corriente e inversión, monto que fue devengado en su totalidad. Para el pago de personal, se asignó un monto de $3,043,000 para gasto de bienes y servicios y de consumo, el valor de $229,457,000, y para otros gastos, egresos corrientes, se asignó $1,027. Por ingresos de autogestión se generó un valor de $306,000, de los cuales $272,000 corresponden a ingresos por participación del Estado por valores recaudados en notarías y $34,600 por concepto de servicios de mediación, intereses coactivos, multas judiciales, entre otros. En el año 2021, el Consejo de la Judicatura de Pastaza calificó a 31 peritos en diferentes especialidades. El director general y el pleno del Consejo de la Judicatura han sancionado a distintos tipos de servidores, incluso a abogados en libre ejercicio. En el año 2021 se realizaron un total de 432 procesos disciplinarios que culminaron con sanción. De esta manera se destituyó a 66 servidores entre jueces, fiscales, defensores públicos y otros servidores jurisdiccionales y administrativos. El director general y el pleno del Consejo de la Judicatura han sancionado a servidores y abogados en libre ejercicio. En el año 2021 se realizaron un total de 432 procesos disciplinarios que culminaron con sanción. Se destituyó a 66 servidores entre jueces y fiscales, defensores públicos y otros servidores jurisdiccionales. Se han impuesto otro tipo de sanciones disciplinarias
a 366 funcionarios sumariados y abogados, 79 de los cuales se resolvieron 79 suspensiones, 199 multas, 71 amonestaciones escritas, una amonestación verbal y 16 eliminaciones de registro de peritos. A nivel nacional, ingresaron un total de 12,431 expedientes disciplinarios, incluidos aquellos ingresados en años anteriores. Por lo tanto, se evidencia la gestión realizada por el actual Pleno del Consejo de la Judicatura en la celeridad de resolver este tipo de procesos, pues en este año fueron resueltos 1,045 expedientes disciplinarios y 198 expedientes que aún están pendientes por resolver, lo cual determina que más del 84% de expedientes fueron resueltos. En Pastaza, desde el 15 de julio del año 2013, se encuentra funcionando la unidad especializada en violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, la misma que brinda atención a los usuarios de los cuatro cantones de la provincia de Pastaza. Además, se brinda una atención inclusiva a los ciudadanos que pertenecen a las siete nacionalidades asentadas dentro de nuestra jurisdicción. La dirección del Consejo de la Judicatura de Pastaza aprovechando la visita de las autoridades del Pleno del Consejo de la Judicatura inauguró la sala GESEL, que actualmente se encuentra en pleno funcionamiento. En el año 2021, la unidad de violencia estuvo conformada por 14 funcionarios, dos señores jueces titulares, dos secretarios, cuatro ayudantes judiciales, un gestor de archivo y un citador. El equipo técnico que brinda atención inmediata e integral a las víctimas de violencia se encuentra conformado por un médico perito, un psicólogo, un técnico de primera acogida y un trabajador social. A esta unidad judicial ingresaron en el año 2021 1,774 causas entre contravenciones y delitos. Se resolvieron 1,836 causas ingresadas, las que se encontraban incluidas las que se encontraban en trámite desde el año 2020. Finalmente, exteriorizo mi agradecimiento al señor presidente del Consejo de la Judicatura, a la señora y señores vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura, al personal jurisdiccional y administrativo de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de la provincia de Pastaza, que con su profesionalismo contribuyeron para alcanzar las metas establecidas, a la Fiscalía, a la Defensoría Pública, a las notarías, a la Policía Nacional, al Ministerio de Salud Pública, a los gobiernos autónomos descentralizados y a la Gobernación de Pastaza, que permitieron realizar una gestión y un trabajo coordinado con esta dirección, siendo estas las actividades más relevantes que esta dirección del Pleno del Consejo de la Judicatura en Pastaza ejecutó durante el periodo enero-diciembre del año 2021. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del abogado Leonel Maza, director provincial. Del 21 al 28 de febrero del 2022 se habilitaron canales de comunicación virtuales de acceso abierto y público para que la ciudadanía plantee los temas sobre los cuales requiere que la autoridad del Consejo de la Judicatura rinda cuentas. A través de las páginas web institucionales y correos electrónicos se recabaron las inquietudes ciudadanas y los temas de interés que se han abordado en el transcurso de esta rendición de cuentas. Todas las inquietudes de la ciudadanía se incluirán en el informe final de rendición de cuentas que se publicará en la página web institucional.
Para la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pastaza, ha sido grato compartir con ustedes el informe de rendición de cuentas 2021. Damos paso a la Dirección Provincial de Pichincha, quien realizará su rendición de cuentas. Buenas tardes, muchas gracias.